Chubi, ¿qué te opinas de la película? Bueno. No, en verdad, estuvo muy chula, hablando así a nivel de efectos especiales. Está muy, mira, se la comieron, en verdad, con tantas peleas que hubo. No puedo decir más para que vengan a verla. Sí, a diferencia de la anterior, esta tiene un humor bien equilibrado, que no se siente como un humor tan pesado. Entonces me gusta el equilibrio que hay entre el humor, la acción y bueno, y hasta un poco de drama. Totalmente, y mucha comedia. Bueno, no tanta, tú sabes, no es Deadpool, pero bien de comedia. Vengan a verla. Vengan a verla. Una película que me dejó boca abierta porque no me imaginaba que un villano podría terminar siendo el héroe. En verdad me encantó la película, o sea, no tenía ninguna expectativa de que full, pero los efectos especiales tuvieron de todo, la trama estuvo muy bien elaborada y me encantó simplemente, o sea, la expectativa de Marvel tuvo on top y estoy loco por ver qué más viene con Venom en el universo Marvel. Señores, miren, tienen que venir a Caribbean Cinema a ver lo que es Venom The Last Dance. Definitivamente la película tiene mucha nostalgia, sobre todo al final. Les va a encantar la canción que pusieron al final, definitivamente. Y Venom, no le quiero decir mucho para no darle spoiler, pero algo sí le puedo decir, alguien se va a morir. Alguien se va a morir. En todas las películas alguien se muere. Siempre se mueren en la de Venom, en verdad. Él se come las cabezas de todo el mundo. Pero la película está demasiado chula. Vengan al cine a verla, que es, no lo van a decepcionar, se lo aseguro. Me gustó mucho, o sea, fue muy entretenida. Hubo muchas escenas interesantes. Cuanto a los postcréditos, excelente. La película me encantó. Me dejó un poquito what the fuck, pero me encantó. Buenísima, vengan a verla. Sumamente entretenida, chistosa. Si tú eres fan de Marvel, te va a gustar. Si no, también... una buena continuidad de la segunda parte y sobre todo hay información interesante, yo creo que para lo próximo también de lo que queda. ¡No!